Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Bolívar y el carajito debajo de un arbolito que se salvó de la quema, debajo de un arbolito que se salvó de la quema. No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre. Hay razón en lo que dices. Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria, y tal vez por inocencia no la soñé gobernada por indignos de mi herencia. Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso, al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le levantaron una estatua en nuestra patria. Y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica le han disminuido su esencia patriota y libertaria. ¡Ja! Si viera el destino de los pueblos que liberó tu espada, su mayor libertad es la de morirse de hambre, pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Hoy acudimos a tu idea visionaria, al antiimperialista pensamiento de tu frente. Disculpa que te trate de tú, pero para ser mi libertador, tuviste primero que ser mi amigo. Grandioso capitán navegando hacia Angostura, con la cara mojada por el Padre Río. Jamás en la historia de la patria hubo tantos borrones sobre un papel escrito, y el amor por el pueblo llevado a tanta altura. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. Y mirando fijo el niño de escolar sin escuela, dijo: toma mis espuelas, que hay que jinetear de nuevo. Tú te vas de pueblo a despertar a la gente, que alcen más y más la frente